Go. Go. Me llamo Minta Espinosa, soy artista plástica y aparte ahora estoy haciendo una maestría en marketing y formo parte del proyecto Casa Los Fuegos. Casa Los Fuegos es un espacio cultural, independiente y autogestivo, y además a esto nosotros le agregamos dos características más: casa, taller y espacios domésticos compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos una casa, aquí vivimos dos personas, pero aparte abrimos el espacio de nuestra casa para hacer un centro cultural en donde puedan compartirse diferentes propuestas culturales que tengan que ver con arte, pero también con otras manifestaciones culturales como puede ser el género o diferentes temas. La idea de Casa Los Fuegos surge porque Juan Manuel y yo, que somos quienes comenzamos el proyecto, aunque ahora hay más gente involucrada, vivíamos en La Plata, Argentina. En esta ciudad era muy común este tipo de modelo, en donde gente que tiene una casa que es espaciosa la abre para poder tener diferentes productivos, hacer pláticas, hacer talleres. Entonces, al venirnos a vivir a Aguascalientes, vimos la oportunidad en la que aquí no hay, o no, nosotros no habíamos encontrado un lugar así, un lugar que fuera una casa, no fuera un bar, o tampoco fuera un centro cultural que forma parte de los centros culturales de gobierno, sino un centro cultural independiente que abra espacio para artistas locales, para gente que quiere hablar sobre algún tema, investigadores o simplemente generar debate. Y también para poder vender ciertos productos relacionados con el diseño de una manera más cercana quizá que algunas otras tiendas que también se dedican a la venta de diseño. Y es quizá esta expectativa del espacio de que se convierta colectivo lo que ha sido un poco más difícil, porque en la ciudad no tenemos aún una dinámica de pensarnos mucho más en colectivo. Sí, pensar en el negocio, pero también pensar en apoyarnos como comunidad, ¿no? Que ahora está un poco más de moda el término economías solidarias. Entonces, va por ahí, por pensarnos más colectivamente, y siento que ese ha sido el mayor reto que hemos tenido. Pues lo hemos ido sorteando, creo, un poco tratando de comunicar de manera clara a las personas que transitan por el espacio, contarles qué es el espacio. Por ejemplo, compartirles que aquí vivimos personas, que si están aquí, les pedimos que cuiden el espacio, que se involucren y lo traten como si fuera de ellos. Y un poco también a través de redes sociales han sido una gran herramienta para poder comunicar muchísimas cosas. Ahora estamos por hacer nuestro segundo festival de gráfica o un evento grande en la casa este fin de semana. Y a raíz de esto nos han llegado muchos comentarios de personas que no conocemos, porque en un principio la gente que se acercaba al espacio eran conocidos. Y ha sido muy gratificante y al final nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien, el que se está empezando a acercar gente que no tenemos idea de dónde salió y quién es. Y estas personas algunas nos han hecho comentarios que son muy lindos y que nos dan ganas de seguir trabajando, como qué bueno que existe un espacio así, no sabía que en Aguascalientes había algo así, qué padre. Y eso, al final, esas porras, esos mimos, es lo mejor que te puede pasar cuando estás emprendiendo un proyecto de este tipo. Creo que lo que hace Casa Los Fuegos un espacio diferente es que somos unos super todólogos. Acá pasan muchas cosas. Y es eso, creo, lo que esa multidisciplinaridad y esa versatilidad, que quizá puede ser confusa en algún momento para algunas personas, creo que es una ventaja y que es lo que nos hace diferentes de otros proyectos. Acá hay talleres, hay pláticas, hay actividades gratuitas, hay actividades con costo.
Se vende, tenemos un bazar de ropa vintage que también promueve la idea del reutilizar y de la sustentabilidad, de no desechar todo. Tenemos un colectivo textil en donde intervenimos ropa usada entre varias personas que trabajamos en eso. Tenemos un colectivo que está vinculado con artistas latinoamericanos que se llama Fogón Gráfico, que vendemos stickers, pósters y diferentes artículos ilustrados. Revelamos rollos, hacemos muchas, muchas cosas. Y creo que es esta idea de pensar un espacio, o sea, no cerrarse a una sola idea o una sola cosa, lo que nos hace diferentes, que estamos abiertos a seguir recibiendo propuestas y seguir haciendo muchísimas más cosas. Una parte muy importante de Casa Los Fuegos es el ser un espacio en donde se puedan entablar diálogos, ¿no? En donde podamos discutir cosas, en donde construyamos una mirada crítica para entender el espacio que habitamos, que es esta ciudad. Y dentro de este espacio que habitamos hay ciertos temas que a nosotros particularmente nos interesa trabajar en todo lo que hacemos porque creemos que son muy importantes. Uno son cuestiones de género, ¿no? La tolerancia, inmigración, básicamente temas de derechos humanos que consideramos que desde el arte, desde la cultura son básicos para trabajar. ¿Por qué? Porque son temas que llevan mucho tiempo siendo un tabú para muchas personas todavía, y lo que tenemos que hacer es sentarnos a discutir sobre eso, informarnos y compartir diferentes puntos de vista. Por otro lado, también está la cuestión de pensarnos de manera colectiva. Eso para nosotros es muy, muy importante. Dar a entender que somos un espacio que está abierto a las propuestas de otras personas. ¿Por qué? Porque un proyecto o un lugar va a ser mucho más rico y mucho más interesante si acepta nutrirse de lo que los otros tienen para decir. Y además, la cuestión de ser independientes y de ser autogestivos, que tiene la ventaja y el valor de nosotros como sociedad civil tomar acción frente a algo, ¿no? O sea, yo sé que en Aguascalientes o en cualquier ciudad hay muchas propuestas culturales que vienen de parte del Estado que son muy ricas y son valiosas. Pero nosotros, como sociedad civil, tenemos que también generar nuestros propios espacios culturales. Nuestra estrategia principal son las redes sociales. Nosotros entendemos las redes sociales como un arma de comunicación súper poderosa, que puede ser muy peligrosa, como lo es, pero también puede ser muy, muy, muy útil porque es donde las personas estamos la mayor parte de nuestro día, todos los días. Entonces, en un principio nosotros hacíamos carteles o ciertas cuestiones más tradicionales de publicidad y nos dimos cuenta que no tenía sentido, que hay tanto ruido y contaminación visual y auditiva que las personas no leen los carteles terminan convirtiéndose en basura y eso también es algo en lo que no creemos, ¿no? En seguir generando desechos. Entonces ahora prácticamente toda nuestra difusión es a través de Instagram y de Facebook, en donde pues generamos contenidos muy específicos con información de interés sobre temas en general y también sobre los eventos que hacemos, mostramos nuestro trabajo y eso. Creo que las redes sociales han sido una gran herramienta para poder dar a conocer lo que se hace en Casa Los Fuegos y también para poder ampliar nuestro público. También gracias a las herramientas que te ofrecen las redes sociales para poder segmentar y conocer qué público es el que consume lo que haces, ¿no? Para nosotros ha sido de mucha utilidad el poder ver a través de las estadísticas que ofrecen las redes sociales, qué tipo de gente, de qué edades, hombres, mujeres, son los que se acercan al espacio. Y un poco gracias a eso es que lo tenemos claro y que también hemos ido generando contenido sabiendo que esa es la gente que nos escucha o que nos lee o que nos busca. Nosotros tratamos de vincularnos lo más que podemos con espacios en donde podemos mostrar lo que hacemos. Algunos de ellos son los bazares que se han hecho en la ciudad.
Nos han invitado a algunos en Zacatecas y a otros en otros lugares, pero por cuestiones de logística no ha sido posible. Igual nos encantaría, así que invítenos. Y también pues tratamos de trabajar en conjunto con otros espacios que están haciendo cosas similares. Por ejemplo, Rojo Violeta, que también hubo un programa. En lugar de ver al otro como una competencia, al revés, juntémonos, ya que estamos haciendo cosas similares, y apoyémonos. Bueno, ahora está medio en boga esta cuestión de la economía local, consume local, ¿qué más? Economías solidarias. Y creo que son modas que espero que no se queden en una moda que se nos olvida a todos después, porque es una solución a muchos problemas que todos vivimos diario en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Entonces, las economías solidarias y el consumir local es algo bien importante que tenemos que realmente tomarlo como un hábito de consumo, ¿no? Tratar de hacer conciencia de la importancia que tiene y pensar, viene Navidad, ¿a dónde voy a ir a comprar mis cosas? ¿No? Tratar de hacer elecciones conscientes y responsables frente a nuestras maneras de consumo. Algo que estamos enfrentándonos ahora es que el proyecto está creciendo más rápido de lo que tenemos respuestas para muchas cosas. Entonces aún seguimos aprendiendo muchas cosas a través de las experiencias que vamos teniendo acerca de cómo manejarnos en ciertas situaciones. Cuando nos llegan propuestas, lo que hacemos es pedir que nos hagan una propuesta escrita y discutirlo entre todos para ver si estamos de acuerdo, y también ver de qué manera podemos nosotros como espacio pedir algo a cambio, algo que puede ser simbólico o significativo. A veces, si las actividades son remuneradas, bueno, pedimos una pequeña comisión que ayude a seguir sosteniendo el espacio. Si las actividades no son remuneradas, el espacio está gratuito, abierto para esa actividad, siempre y cuando discutamos entre todos que es una actividad que creemos que vale la pena o que va con el espacio. Pero sí pedimos algún tipo de apoyo o donación, que puede ser de algo que tú tengas en tu casa y que ya no necesites. Por ejemplo, retazos, ¿no? O sea, no tiene que ver con una cuestión económica, sino tiene que ver con devolver algo al espacio, que también implica eso, involucrarte y formar parte. Que cada vez seamos más personas las que estamos involucradas en el espacio proponiendo cosas. Que el espacio cada vez pueda ser más conocido, que más personas se acerquen, que se diga, vamos hoy, ¿qué hay hoy en Casa Los Fuegos? O, ¿sabes dónde está Casa Los Fuegos? Y que digan sí. Esa es, creo, la meta futuro. Poder abrirnos mucho más a más personas y poder compartir con más personas lo que tenemos para decir, mostrar, y que también las personas puedan acercarse a hacerlo. También está el poder realmente ser autogestivos y que también esta palabra se conozca más, ¿no? ¿Qué es la autogestión? La autogestión es que nos podemos sostener a nosotros mismos. Este proyecto se sostiene a sí mismo. Uno de mis modelos a seguir se llama Casa Un Clan. Es un espacio en La Plata donde nosotros vivíamos que comenzó de una manera muy similar a nosotros, con un grupo de personas que vivían en una casa que era grande y dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer eventos y cosas en la casa? Ahora ha crecido tanto el proyecto que rentaron la casa de atrás, tiraron la pared que tenían en el medio y ahora son dos casas gigantes donde vive gente, pero aparte hay un productivo de cerveza artesanal, hacen bazares de ropa usada ya constantemente con un público enorme. Hay una disquera, hay una sala de grabación, hay conciertos. En fin, es un espacio que ha crecido gigante y todo de esfuerzos de personas que están ahí poniéndolo todo para hacer un proyecto cultural colectivo. We'll be right back.
Cuando hablamos de incubadora, no nos referimos a una incubadora de bebés, ni mucho menos de pollitos. Te vamos a decir que en realidad una incubadora en el ámbito emprendedor se refiere a aquellos programas u organizaciones que impulsan a los emprendedores en su etapa inicial, apoyándolos para que realicen su plan y modelo de negocios con posibilidad de arrancar operaciones. Son entidades que proporcionan espacios físicos, recursos, herramientas y asesoramiento para el desarrollo de nuevas empresas en un ambiente de negocios que apoye en el menor tiempo posible y al menor costo, utilizando las últimas tecnologías existentes. Si cuando escuchas valor presente neto, ¿crees que es lo que mi empresa vale si la vendo hoy mismo? Te vamos a decir que en realidad el valor presente neto es el método más conocido para evaluar la inversión a largo plazo. Esto nos permite ver si se cumple con el principio básico financiero, maximizar la inversión. Permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las pymes. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo, significará que la firma obtendrá un incremento equivalente al valor presente neto. Si es negativo, quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el valor presente neto. Si el resultado del valor presente neto es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. Yo soy Jimena Palacios, tengo 24 años, soy comunicadora y mi proyecto se llama Núcleo. Con Núcleo nos dedicamos a intervenir espacios, o al menos eso es lo que pretendemos, para llevar a cabo shows de música. Y aparte, ahorita estamos como emprendiendo esta parte de la videoproducción y todo este tipo de servicios para las bandas, que pudieran servirle fotos, videos, manejar sus redes sociales. Mi socio y yo como que tenemos un gusto muy, muy similar en la música y siempre vimos muchos colectivos, sobre todo en la Ciudad de México y en Guadalajara, que se dedicaban a hacer eso, a hacer shows con las bandas locales de sus ciudades. Pues vimos que aquí en Aguascalientes como que también faltaba un poquito de, como de movimiento en ese sentido. También nos dimos cuenta como de varias necesidades de las bandas, del asunto como de cómo mostrar su música a la gente, de dónde tocar y demás. Entonces fue ahí como que empezamos la iniciativa. Con ayuda obviamente de más gente, trajimos artistas de Tijuana, de California, trajimos bandas que tocaron en festivales como el Normal, que también es un festival importante de la Ciudad de México. Trajimos a los Blenders, por ejemplo, que ellos van a tocar en el Vive Latino. E hicimos un evento un poquito más grande que fue, tuvimos a 6 bandas, ese fue como el más importante, se llamó Zona Emergente, y fue como un festival pequeño. Trajimos a bandas de la Ciudad de México, de León, una banda muy buena que estuvo tocando en el mismo escenario que Bomba Estéreo, tuvimos también obviamente a las bandas locales. Tenemos un gusto así muy, muy, muy grande por la música. Entonces, constantemente nos estamos como pasando bandas nuevas y yo creo que también lo padre es que el internet permite conocer así un montón de cosas y desde a cada ratito están como saliendo nuevos proyectos. Entonces, pues con esto de las redes sociales es súper fácil también encontrarlos y cuando vemos propuestas que nos llaman mucho la atención como lo que están haciendo y que vemos que se están moviendo mucho, pues los buscamos ya sea a través de sus redes sociales o igual tienen algún correo y nos acercamos con ellos para cotizarlos, saber sobre también en dónde están, porque luego si están muy lejos pues también es un poquito más caro, pero pues y ya hacemos como es con las bandas es un trato como muy amigable porque casi nunca tienen como un manager formal, entonces pues es como más directo con ellos. Ha sido difícil en el aspecto de que luego mucha gente nos dice es que nadie va a ir a ese evento, es que nadie te va a pagar por ese evento, es que ¿quién conoce esa banda? O ese tipo de comentarios, por ese lado ha sido complicado, que la gente lo crea. Para cuando antes de iniciar lo de Núcleo, pues hicimos una investigación, digo, si no fue muy profunda, pues hicimos la investigación y todo. Y sí nos dimos cuenta que hay como una cultura de verdad, la gente quiere casi todo gratis. Entonces, sobre todo cuando hablamos de este tipo de eventos como de espectáculo. Entonces, en ese sentido sí ha sido como complicado
Porque luego a veces la gente no ve lo que hay detrás como de la producción, que es, pues no sé, el transporte, es el sonido, son las luces, la promoción en redes sociales, todo eso cuesta y es lo que se va en un boleto para ir a uno de estos eventos. Lo bueno de esto es que también, así como nosotros creemos mucho en este proyecto, creo que nos la creímos tanto que mucha gente empezó a confiar también en nosotros. Entonces ya no solo éramos Rodrigo y yo, también empezó a haber mucha gente, músicos sobre todo, que se acercaron con nosotros y de, oye, danos un espacio para tocar, también queremos tocar con ustedes. O medios como la revista Sputnik que nos dicen, no, pues ayúdanos con la difusión de esto. U otras personas que también están en como esa pequeña industria en la que también le traen a bandas o algo, y entonces como que nos echamos la mano entre nosotros. Los músicos sobre todo nos decían, falta profesionalización y faltan espacios. Entonces, no es que no haya lugares en donde tocar en Aguascalientes, es que aunado a eso querían profesionalizar, o sea, las bandas no querían como ganarse solo 200,000 pesos en un concurso y quedarse como sin el seguimiento. Querían también, o sea, que la gente comenzara a pagar por sus shows, porque finalmente también es su trabajo y de eso están viviendo. Entonces, con base en esta necesidad, pues fue que empezamos a trabajar. Y honestamente, aquí en Aguascalientes, sé que hay más personas dedicándose a esto, pero lo que nosotros queremos hacer es sacarlo como de los lugares habituales. Honestamente, nuestra meta sí es ya después tener nuestro propio foro y ya poder ofrecer como ese espacio para todas las bandas locales, que son nuestra prioridad. Núcleo empezó como un proyecto de la universidad. Era último semestre y entonces teníamos que hacer un proyecto final del tema que quisiéramos. Entonces ya ahí empecé yo, ahí estaba sola. Ahí empecé el proyecto, entonces tuve asesoría de pues, mis maestros y demás. Ya después, a mitad de este año, sí buscamos, ya cuando ya estaba Rodrigo conmigo, buscamos asesorías, sobre todo porque ya queríamos hacer de esto algo rentable y pues no porque tuviéramos sed de dinero, sino porque realmente queríamos que esto fuera algo formal. Entonces buscamos e incluso me gané una beca para una incubadora en la Academia Victoria 147, que es en la Ciudad de México. Y ya, si todo sale bien, el otro año voy para allá para ahora sí ya tener el modelo de negocio. Tratamos de buscar a medios, sobre todo digitales, para que, pues no sé, ya sea que si hacemos un evento y buscamos promoción, pues que igual alguna nota o algo así, pues nos vamos con ellos. Sobre todo ahorita con quien hemos estado más cerquita ha sido con Revista Sputnik y con Colorama Studios, que ellos se encargan como de la publicidad, como del arte de los flyers y demás. Entonces eso ha estado como bueno. Y ya nosotros pues apoyamos más en la producción, en lo que se necesite, pues apoyamos mucho en eso. Hay una empresa que me gusta mucho, que es Sicario. Pues sí, traen varios proyectos, traen a varios artistas y también ellos tienen sus propios eventos de festivales que me gustan mucho, como, no sé, El Ceremonia, Vaidora, Normal. Entonces, pues creo que está padre y lo veo como muy, muy viable hacer aquí en Aguascalientes. Creo que pues, por ahí eso me gusta, como me gusta pensar y me gusta mucho inspirarme de eso. Y de colectivos como Interestelares, que está en la Ciudad de México, Violencia River, hay otros en Guadalajara, no me acuerdo de los nombres, y también en Monterrey, que también son colectivos que se dedican a eso, a apoyar mucho a las bandas locales mediante la producción de shows. Este año estuvimos trabajando, fue como un año de aprendizaje con los shows en los que participamos y sobre todo con Zona Emergente, que ese sí fue 100% nuestro. Aprendimos muchísimo, conocimos mucha gente y ya sabemos cómo que queremos. De esta comunidad que creamos, queremos ya hacer algo formal, queremos ya obviamente como registrarnos, tener una propia agencia que se dedique a eso, a hacer los shows, pero de la mano también ofrecer esos servicios que son para lo mismo, para atender como esas necesidades de las bandas y
finalmente es algo que nos gusta mucho, entonces sí queremos que esto funcione y que podamos hacerlo más grande. Y en su momento, ahora sí ya hacer un festival más grande. Y obviamente nunca dejar como de lado apoyar a las bandas locales. Pues sobre todo creérsela. Creo que eso es súper importante. Este proyecto de verdad le tomó como 5 años poder ser algo. O sea, empezó como la idea de millones de personas como yo que querían, quiero hacer un festival, pues, pero claro que eso toma mucho tiempo. Y para que esto tomara forma, la verdad es que sí fueron como 5 años, 6 más o menos. Pero para que en serio naciera, me la tuve que creer yo. O sea, creer que sí se podía y empezar a hacerlo. Y ya una vez, cuando lo empezamos a hacer y vio que se podía y que la gente empezó a confiar en eso, así como nosotros, pues ya, o sea, las cosas fueron solitas, se fueron dando solitas y eso estuvo como bueno.